Universidad y Expro está de fiesta y continuando con esta gran celebración en el marco del 11 aniversario de la Universidad y Expro, este pasado 30 de enero se llevó a cabo una serie de eventos con docentes distinguidos de la universidad. En este segundo día iniciamos con el taller de nuevos paradigmas para alcanzar la inclusión educativa, dirigido por la doctora María Fernanda Vázquez Méndez y con la participación de la licenciada Yolitzi Hernández Ruiz como moderadora. Posteriormente, tuvimos la participación del maestro Ernesto Vega Gochicoa como moderador en las siguientes conferencias. La primera titulada El duelo en los padres con niños que presentan necesidades educativas especiales, dirigido por el maestro Carlos Jesús Alegría Rivera, que nos explicó ¿cómo afecta a una persona con discapacidad a su familia? Entonces, una familia, ¿sí?, en fase de crianza de algún hijo con discapacidad, supone ciertas situaciones que van a generar diversos sentimientos, tanto en papá como en mamá. Y finalmente, la segunda conferencia, llamada Retos que enfrenta la educación especial ante las nuevas nominaciones de los sujetos, a cargo de la doctora María Teresa Alfaro Castellanos, que nos habló de cuáles eran estos desafíos. Pero el reto más grande lo tienen ahora en el aula virtual. Lo mismo pasa con la atención en USAER. O sea, ¿por qué esta atención en USAER tiene que ver con esta trayectoria que tienen los docentes de educación primaria entre lo que desean tener, entre lo que piensan que es lo que debe de ser? Te invitamos a seguir nuestras redes sociales para no perderte de toda la programación que tenemos preparada para ti. Universidad y Expro, 11 años formando profesionistas de excelencia.